Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la revisión número 13 del Science Book Movement. El día de hoy vamos a estar con Cecilia González y bueno, Eddie que también va a estar con todo el soporte y más adelante se nos une Paolo Ochoa, igual para, para toda la ronda de comentarios y post de revisión. Eh, bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que Einstein le dijo a su cocinero de Robert Wolke. Entonces, sin más, les dejamos con Cecilia para que comience con su presentación. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por la, la invitación. Eh, resulta muy agradable, en realidad, eh, es un desafío y a la vez es agradable poder preparar estas revisiones. Y eh, bueno, esta noche tengo el gusto de presentarles este libro que, eh, bueno, les voy a comentar en realidad cómo ha llegado a mis manos. Entonces, um, sin más, bueno... Eh, <laughs> eh, aclarar quizás que yo soy biotecnóloga ambiental, entonces eh, todos estos temas siempre me, me terminan apasionando, pero les voy, a, les voy a estar explicando exactamente por qué lo he elegido, ¿no? Ah, bueno, vamos a empezar. Lo que sucede es que eh, yo trabajo en tema de difusión de agrobiotecnología y cuando hago este tema de, de difusión de agrobiotecnología suceden este temas de que te vas conectando más con el tema de, de tus alimentos, de tu comida. Y además que cuando estuve haciendo mi maestría en Estados Unidos, um, allá no es que eliges entre dos o tres productos, allá tienes estanterías enteras con 20 marcas o hasta <laughs> más de 20 marcas y realmente te causa confusión y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellas? no Sobre todo si estás buscando eh, comida más sana, que tenga menos grasa, que tenga menos azúcar. Además, aclaración, en Estados Unidos todo tiene cantidades excesivas de azúcar. Entonces, eh, allá es donde, donde también empecé a entender un poquito y adentrarme en este mundo de las etiquetas, ¿no? Y bueno, eh, como verán, siempre tenemos uh, cosas extrañas en el tema de las, eh, de las etiquetas. Este es un ejemplo, por ejemplo, del azúcar que eh, salió en, en Chile. Esa es la, la, la empresa en realidad que genera, eh, que produce el azúcar para Chile. Y si se dan cuenta, en Chile ya han adoptado estas etiquetas para alertarte de aquello que no es sano. Entonces, ahí viene una de estas ironías. Porque el paquete de azúcar esto ya no hay ya no hay no ya lo han corregido por si acaso pero eh, al principio salió así no azúcar alto en azúcares pues evidente el azúcar va a ser alto en azúcares no y luego tienes etiquetas eh, como esta de la, de la sal rosada y de, de Himalaya que es libre de ojenes no hay una campaña ya en Estados Unidos de una organización eh, mayormente comandada por gente joven que eh, te tratan de desmitificar este tipo de etiquetas no entonces es así que eh, hay que recordar un par de cosas. Esta es una declaración, por ejemplo, de un exsecretario de Agricultura que te dice eh, que él declaraba y decía que al inyectar demasiado miedo en el discurso sobre nuestros alimentos, empezamos a correr el riesgo de erosionar la confianza que puede haber del consumidor, no solo en un solo producto, sino en todo el negocio de alimentos. ¿no? Y de ahí surgen estos, um, que en inglés le dicen los scams, las tomaduras de pelo. Tenemos, por ejemplo, el hecho de, de este es un ejemplo, eh, agua libre de gluten, que por simplemente verse, te, ponerte esa etiqueta te sube el precio. ¿no? Entonces ahí es donde entran personas como eh, precisamente este químico, Robert Walke, y espero que se les vaya grabando el nombre, Robert Walke es un químico estadounidense de larga trayectoria, él ha sido igual, siempre una, se ha dedicado más a la docencia, ha sido profesor. Eh, en la Universidad de Pittsburgh, eh, es, es todavía columnista en, de alimentos para el Washington Post y ha escrito varios libros. De hecho, este libro que les voy a revisar es como uno de los primeros libros donde él incursiona en el tema de, de la cocina, ¿no? Pero tiene distintos libros eh, de fenómenos diarios para que realmente te des cuenta que la química está presente en todos, ¿no? Y lo, eh, lo mejor que hace este, este químico es que te explica todo en términos cotidianos y trata de evitar el tema de lo técnico, ¿no? Altamente técnico. Entonces, si ustedes también quieren revisar más de su trabajo, pueden entrar a su página, que lo pongo ahí abajo, básicamente su nombre.com. Y eh, algo que él hace al final del libro es que él recomienda también otros libros, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es una, una, una buena actitud de, de, los, de los científicos que se dedican a hacer divulgación. Él te recomienda más libros, él te dice, que okay, yo no lo sé todo. Te estoy explicando una gran parte de esos mitos que vas a escuchar eh, con referentes a tu comida, a los alimentos. Te estoy explicando unos cuantos de ellos, pero hay mucho más. Hay mucho más para descubrir, ¿no? Y de hecho que yo llegué a este libro porque en realidad yo quería comprarme este que está acá que es en sus pantallas, el, el azul, que se llama, eh, se titula La comida sobre la comida y la cocina, la ciencia y el saber de la cocina de Harold McGee de 1984. En realidad yo quería comprarme ese libro y yo me confieso una persona eh, un poco adversa a los, a los libros digitales, entonces en realidad yo quería comprarme ese libro físico, pero era bastante caro. ¿no? Uh, al que sí tuve un acceso, porque me lo presté de la, de la biblioteca, es al, al que está al otro lado, el, La Biblia del Sabor. Es un libro más grande, un formato de los, de los libros estilos de, 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 de mesa de comedor, como le llaman, o de mesa de la sala. Y este es básicamente una guía esencial para la creatividad culinaria basada en la sabiduría de los chefs más imaginativos. Um, es muy interesante, tuve la, la oportunidad realmente de revisarlo un poco. Um, yo creo que Robert igual te lo te manier, terminaría reco recomendando, sí, y se si hace un par de libros más actuales, pero en este libro hay una, una explicación en la introducción donde te dice que básicamente todo lo que tú te comes o las cosas que comemos, en realidad las escogemos porque nos producen una reacción química, que básicamente tenemos los receptores, en, tanto en, en, la, en la parte de la nariz como en de la boca, que nos permiten percibir ciertas moléculas de los olores y esto realmente se conecta con el tema del sabor. ¿no? Entonces, en la Biblia del sabor hay combinaciones que te van a parecer de las cosas más descabelladas, la más descabellada que a mí al menos se me hizo. Es combinar, por ejemplo, y comerte plátano con perejil. Entonces tú dices, mmm, ¿cómo hacemos esto? <laughs> plátano con perejil no me suena. Pero eh, químicamente y molecularmente, a tu, a tu cerebro le vas a ver. ¿no? Él, él va a encontrar el sentido de, esta, de este tipo de combinaciones. Entonces, con este libro en particular, yo sí hice un, un par de usos de, de ellas. Eh, es decir, revisaba, um, por ejemplo, descubrí que las calabazas en, eh, aquí en Bolivia lastimosamente no consumimos tantas variedades de calabazas que podríamos hacerlo pero que las calabazas por ejemplo las horneas y combinan muy bien con una, una fritura de hongos con cebollines pero los las cebollas retostadas casi al punto de caramelizar y tú dices bueno pero va a saber un poco dulce bueno es que ese dulzor con eh, la textura de las de los um, de los hongos realmente realza el sabor con la calabaza no entonces, así había un montón de recomendaciones. Entonces, cuando revisé este libro, porque luego lo tuve que devolver a la biblioteca, me quedé convencida de que quería revisar y leer un libro y disfrutar de entender qué es lo que sucede en, el, en, el, en cuanto a tema de alimentos y de la comida. ¿no? Entonces, así es como llegué a este libro, el de que, está, que le dijo Einstein a su a su cocinero, que eh, um, hay algo que a mí me gusta, es el título incluso es provocativo, ¿no? porque tú dices, bueno... ¿Y si tiene un cocinero? No, la verdad es que no sabemos si tenía o no tenía un cocinero. Pero simplemente ya eso eso lo hace provocativo y obviamente ahí te habla de que el que lo está escribiendo es alguien que sí sabe comunicar ciencia, ¿no? Es un libro del 2002 y se lo describe básicamente con esta leyenda que está en la pantalla, ¿no? Le gustaría haber entendido la ciencia de los alimentos, pero no quiere abrirse paso entre libros técnicos secos, como es el, el, el que les decía anteriormente, entonces aquí este libro... Es básicamente como tener un científico cerca para responder las preguntas en términos sencillos y no técnicos. De hecho, que Robert Wolke en este libro trata de compilar alrededor de una centena de preguntas que él fue recopilando mientras escribía la columna para el periódico o en reuniones. Cabe destacar que la esposa de Robert Wolke es también una señora que trabaja en la industria alimenticia. Entonces, constantemente seguro, él ha recibido un montón de preguntas, de dudas, de curiosidades. Y él las empezó a compilar. ¿no? Ah, también hay que destacar que él sacó ya una segunda edición, hay una segunda parte, y me parece que estaba ya incluso pensando en una tercera parte de este libro. Porque él se ha dado cuenta que básicamente hay muchas preguntas, muchas dudas, muchas incógnitas, y hay muchas de estas leyendas urbanas, muchos mitos, muchos bulos, muchos malos entendidos que eh, lastimosamente también mucho tiene que ver con una desconexión con lo que es el área de la química. ¿no? Y esto voy a hablar un poco más adelante. ¿Cuál es el contenido? Lo divide en nueve capítulos. Uh, cada capítulo, a mí me hubiera gustado desarrollar un capítulo por lo menos, pero cada capítulo tiene más de cinco preguntas. Algunas son más extensas en, la, en las explicaciones, otras son un poco más, eh, más breves. Y también lo divertido de este libro es que no simplemente son preguntas, respuestas y explicaciones, sino es que además está complementado con recetas que, bueno, han sido probadas, eh, primero propuestas por, por la esposa de, de Robert Wolke, pero también ah, han sido probadas por él, ¿no? Entonces, a veces te está hablando de, de un caso específico, de una, una reacción química que sucede en alguna, en alguna parte de la cocina, y luego te da una sugerencia de cómo puedes probar en las recetas, ¿no? Así que también eso es muy divertido si quieres eh, poner en práctica básicamente lo que estás aprendiendo, básicamente como ir al laboratorio. Entonces voy a abordar algunas, simplemente algunas de las preguntas. Eh, hay un capítulo básicamente, el primero como les digo, es dedicado al tema de la sal y habla extensamente de lo que, la sal y es muy interesante porque en realidad si se dan cuenta la sal es uno de los, de los condimentos más usados muchas comidas básicamente se relan con sal eh, hasta bíblico no te dice tienes que hacer la sal de la tierra eh, y bueno el, la sal en un tiempo en, en la historia humana era eh, uno de los elementos con el que tú hacías trueques no entonces yo creo que por eso también le dedica todo un capítulo no para empezar el eh, te va diciendo que, eh, curiosamente, este es un, com un compuesto de, de dos elementos muy sencillos, como es el sodio y el cloro, y sin embargo, el que siempre es el malo de la película termina siendo el sodio, ¿no? Que es uh, atacado y está muy relacionado con el tema de la presión sanguínea, ¿no? Que incluso él mismo cuestiona y dice: esto eh, todavía no se ha identificado por completo el mecanismo, pero obviamente se ve que, que tiene una, una correlación y influye, ¿no? Entonces. Eh, Muchas veces se, se habla mucho mal del sodio en, el, en la sal, pero se deja un poco a de lado el cloro, ¿no? Entonces él no hace énfasis en el cloro tampoco. Y bueno, luego de explicarte esto, que eh, le, le llama a él la atención de que, qué curioso, solo el malo en, en este componente, en este compuesto es el sodio, ¿no? Empieza a explicarte otras curiosidades. Está, por ejemplo, el tema de que, eh, debido precisamente a este tema de que el sodio está muy relacionado con la presión alta sanguínea, entonces hay nuevas opciones en el mercado, hay nuevas alternativas, como son las sales libres de sal. Y aquí empezamos con el juego de palabras. ¿no? La sal libre de sal, <coughs> perdón, no existe como tal. Um, la sal siempre va a tener sal. Muy, eh, muy más allá de, de que te digan de que está reducida. ¿no? Entonces, eh, en el, comercialmente las uh, marcas, hay algunas marcas, eh, sobre todo aquí en Bolivia ninguna de las empresas que realiza sal te hace eh, sales reducidas en sodio, pero ahí está esta, por ejemplo, de Estados Unidos muy conocida, Morton, hay también unas marcas en Chile y en Argentina que sí te reducen un poco la sal. ¿Y por qué otro elemento los reemplazan? Los reemplazan por potasio. Entonces es básicamente cloruro de potasio mezclado con cloruro de sodio, ¿no? Y son proporciones que pueden ser 50-50 o 70% de cloruro de potasio y 30% de cloruro de sodio. Ah, aquí hay una aclaración que él también te dice, el cloruro de potasio sigue siendo una sal, tiene un sabor muy cercano a la sal, pero eh, si alguna vez tú has probado una de estas sales, te has debido dar cuenta y, y quizás estás de acuerdo conmigo de que tiene un saborcito que al inicio te parece extraño, porque te has acostumbrado tanto al sabor de la sal que obviamente cuando pruebas el cloruro de potasio en este, en este tipo de presentaciones, mezclado con un poco de cloruro de sodio, sientes. Aquí en casa la consumimos porque mi mamá tiene presión alta, así que fue una de las maneras un poco de, de, de reducirle el sodio. Y eh, yo confieso que sí, al principio cuando me servía este tipo de sal sentía el sabor, pero ahora ya me preguntas y definitivamente no le encuentro la diferencia, ¿no? Ya mi paladar se ha acostumbrado. Entonces moviendo un poquito más en, la, en el mismo capítulo, um, nos presenta el tema también de la sal marina, ¿no? Y este, este me causa mucha hilaridad y quizás es uno de los que recuerdo todavía el día de hoy, porque eh, mi mamá también me decía: ya se trajo unas sales marinas de México, o, o cuando fue a visitar a, mi, a, una, a unos parientes en Francia, igual se trajo su sal de mar, ¿no? Y cuando estaba cocinando me decía: no, no, saca la sal marina porque es mejor. Y le decía: ¿pero por qué es mejor? ¿No? ¿Qué, ¿Qué la hace mejor? ¿Porque es de mar? ¿Es mejor? Entonces aquí que te explica eh, extensamente cuál es la diferencia entre sal marina o las sales de salmueras <coughs> o que son extraídas en, en otros países, incluso de, de minas tal cual, no minas de sal. Y aquí te aclara que la sal marina eh, para empezar no es más nutritiva porque sigue teniendo y al menos eh, comercialmente en Estados Unidos tiene que seguir llegando a este nivel de 78% de cloruro de sodio. El siguiente eh, o el restante 22% está compuesto por magnesio, por calcio y por otros 75 elementos, pero solo en trazas, ¿no? Porque él ha escuchado y le han, le han comentado a algunas personas que eh, la sal marina tiene hierro, que puede tener algunos otros minerales, y él dice, sí, en efecto, puede ser que estén asociados a un par de, eh, de minerales más o incluso a micropartículas de, mi, de microalgas. Pero si tú quisieras, por ejemplo, tener tu ingesta necesaria de hierro tendrías que comerte más que un paquete ¿no? de sal en tus comienzos. Él dice esto es totalmente descabellado, por tanto no se la puede considerar como un, un suplemento nutritivo, básicamente a la sal marina, ¿no? Y también te hace la aclaración de que eh, definitivamente la sal eh, que es purificada del mar puede alcanzar un nivel mayor de pureza, ¿no? Puede llegar casi a un 95% de pureza, porque cuando tú haces el proceso básicamente de evaporar eh, la sal del agua marina, Estás realmente eh, extrayendo el, un, un componente más puro, ¿no? Pero a la hora de la hora, cuando tú sazonas tus comidas, no es que te lo vas a dar más, no es que te lo vas a dar menos, sigue siendo cloro de sodio y esas partículas siguen teniendo el mismo efecto en tu, en tu, en tu paladar, ¿no? Y eh, ya hacia el final de, de este capítulo, uh, entra en otro mito. Que se, se presenta mucho y que esto lo utilizan principalmente los chefs, y estoy segura que han visto series, películas que re hacen referencia a esto. Y es el tema de la textura. Generalmente te dicen, eh, como digo, los chefs te dicen que una sal gruesa es mucho mejor, ¿no? que te va a dar más sabor, que, te, que, que vas a sentir otras, otros sabores, otras texturas, qué sé yo. O el que da la razón en esto, que sí, si tú, por ejemplo, estás sazonando una ensalada, la sal gruesa. Por la misma estructura, que es una partícula más eh, voluminosa que la sal de mesa, que es más pulverizada, obviamente va a tardar más tiempo en disolverse en tu boca. Por tanto, le vas a prolongar la, la experiencia del sabor, muy distinto a la sal que ya viene más pulverizada, que básicamente se disuelve muy rápido y desaparece de tu boca, ¿no? Entonces él dice, hasta ahí el medio que le da esa, ese, ese sentido, pero de ahí, por ejemplo, a cocinar con sal gruesa dice, no tiene ningún sentido porque se disuelve, al igual que se disuelve cualquier otra sal, y eh, ya no hay ninguna diferencia, ¿no? Y cabe recalcar que eh, hay una serie de, de sales que él también le, las, las, las menciona, es como les decía, la sal eh, rosada, que eh, simplemente está asociada a cierto tipo de minerales con los que es, es extraída, de ahí su color. Hay una sal negra, por ejemplo, que, que hay en algunos lugares de la India. Y lo mismo, vuelvo a recalcar que no porque sea de color o que sea más gruesa, va a salar más o va a ser más nutritiva, ¿no? La sal es sal y hasta ahí llegamos, ¿no? Y esto me lleva a eh, aclarar también que en el mercado, no tanto aquí en, en Bolivia, aunque ya está empezando a entrar estas modas, hay productos que eh, obviamente simplemente por ofrecerte un cierto tipo de, de etiquetas eh, te suben el precio, ¿no? Esta es una sal, la, la, la sal rosada del Himalaya, que esta sí se vende en Estados Unidos, y que tú de pronto tienes al lado otra sal rosada, esta sal rosada del Himalaya, así con esa etiqueta que ven ahí que dice libre de OGMs, cuesta mucho más. Entonces, a, a mí siempre me ha causado hilaridad esto porque digo, a ver, para empezar, el cloruro de sodio, que es la sal, no es ningún ser vivo, entonces, ¿cómo va a estar libre de genes? Definitivamente nunca tuvo genes para empezar, ¿no? Sin embargo, la gente se va con esta finta y dicen, bueno, yo voy a consumir esto, ¿no? Y si tú realmente estás consumiendo sal, no debería ser una sal añadida con otras especies, ¿no? Pero ahí la etiqueta ya te sube el precio. Y está este otro tipo de sal, como vemos, es una sal, un producto de Nueva Zelanda, que te dice orgánica, sal orgánica. Y simplemente voy a volver a la, a la lámina de atrás y quiero que me digan dónde está... Ah, el componente carbono en cloruro de sodio. Para algo calificar de orgánico, tiene que tener el átomo de carbono, al menos un átomo de carbono, ¿no? Y aquí simplemente vemos cloro y sodio. No se ve para nada el átomo de carbono, ¿no? Entonces, que te vendan sal orgánica, definitivamente ya estás, ya deberías abrir los ojos y saber que te están tomando el pelo y te están simplemente cobrando extra, ¿no? Ah, nuevamente recuerdo que sí, por ser una sal gruesa, va a prolongarse más en disolverse, pero no va a salar más, no va a salar menos, eh, no es más nutritiva ni nada de esto, ¿no? Vamos a continuar con el otro, eh, la otra explicación que hace Wolke y me detengo en esta, es, estoy avanzando básicamente al capítulo de, donde habla de las grasas y me detengo en esta en particular porque eh, cuando yo estuve estudiando en México... Y cuando uno es estudiante, creo que la, la, las, las sopas instantáneas se vuelven como el primer elemento que tenemos cerca porque son más económicas, eh, porque tienen un sabor agradable y porque te sientes satisfecho cuando las comes, ¿no? Entonces, uh, sobre todo en México, Estados Unidos, los estudiantes comen, consumen mucho este tipo de sopas instantáneas, ¿no? Las, las sopitas que en México le llaman, las conocen directamente por la marca comercial que es la Maruchan, ¿no? Aquí en la foto yo les he puesto la, la marca. De la, de la sopita que en realidad ha iniciado toda esta tendencia, que es de la marca Nissin, que eh, básicamente ellos han sido los que han creado la, la, la tendencia de los fideos instantáneos, ¿no? Y eh, Walker obviamente los presenta como los fideos de la gordura. Generalmente cuando uno come pastas, eh, la, la gordura, la grasa, básicamente está en la salsa o está en los aditivos, ¿no? Puede ser que te pongas tu salame, tu tocino, qué sé yo, panceta... Queso, un montón de queso, ahí está la grasa. Y eh, muy rara vez es que eh, la, la grasa debería estar en los, en los fideos. ¿no? Va a estar simplemente como un carbohidrato, pero no es necesariamente grasa. Esto no sucede con esos fideos instantáneos, porque lastimosamente la mayor cantidad de grasa está precisamente en los fideos. Y lo que sucede es que cuando, no sé si alguna vez has sacado los, los fideos estos o cuando los sacas del paquete, los ves empaquetaditos en una forma preciosa, ¿no? que incluso si no los rompes, lo metes al agua se van ahí lentamente hidratando y, y siguen quedando preciosos, ¿no? Con las tiras largas. Bueno, para llegar a esa forma tan hermosa, tan hasta, hasta simétrica, diríamos, esto es porque se, se prepara la masa con todos los aditivos, ya sea con igual con saborizantes, de ahí que también vienen con estas um, etiquetas de distintos sabores. Entonces, la masa ¿sí? se, presenta, eh, sí, se prepara, perdón, con ciertos condimentos ya. Y estos se los ponen en unas cajitas muy lindas que, como les digo, pueden ser rectangulares, cuadradas, redondas o, perdón, circulares. Y esto es metido al aceite caliente, que puede ser entre 140 a 160 grados, se fríe uno o dos minutos y lo que sucede es que el contenido de agua que había en la masa es vaporiza, eh, se evapora y además permite esta fritura rápida, permite que los, los, los fideos se vuelvan porosos, ¿no? Estos poros los necesitamos para cuando vamos a añadirle el agua caliente o cuando los vamos a meter en, en agua hirviendo para que se rehidraten y se terminen de cocer. ¿no? Entonces, este es el problema de estos fideos. No, no, no es tanto ni siquiera el, el problema del aditivo. El aditivo incluso lo puedes dejar afuera. Pero el problema es que la grasa está básicamente en los fideos. ¿no? Entonces, cabe aclarar también que esta fue la primera vez que yo me enteré de eso. ¿no? Y fue pues, como algo que me hizo pensar. Eh, aunque no los he descartado de mi dieta, son uno de los, de los puntos débiles que tengo. Yo soy fanática del ramen y cuando no tengo un ramen bien hecho, hecho como en, en, en un restaurante, eh, termino cayendo en, en los ramen ya empacados. ¿no? Eh, un par de años después, casualmente, veía una, una miniserie japonesa y me enteré de la historia del sujeto que creó el ramen, ¿no? que es este señor que, que pongo ahí abajo, que es eh, Momofuku Ando es un señor que básicamente creó estos fideos post guerra, básicamente eh, cuando Japón estaba levantándose de la recesión económica que les dejó la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este señor eh, resulta que era un tipo creativo, ¿no? Siempre andaba tratando de, de inventar cosas, tiene ahí como una lista de, de cositas que había inventado previo a, la, a desarrollar los fideos y eh, los fideos, claro, el fideo ramen instantáneo fue como el hit de su invento, ¿no? Entonces es muy interesante porque te explican cuál fue todo el proceso, ¿no? Como el tipo estaba preocupado porque empieza a ver que la, la gente, o sea, las familias, para mantener un poco su, tener una economía, empiezan a trabajar tanto el padre como la madre, ¿no? Y había mucho menos tiempo para cocinar, peor para cocinar y, y comer algo nutritivo. Entonces él pensaba y decía, ¿cómo puedo lograr alimentos nutritivos, pero que sean fáciles de hacer y que permitan que la familia se siente a comer juntos, ¿no? Entonces, esa fue básicamente lo que lo motivó a crear este tipo de, de ramen, ¿no? Entonces, simplemente para terminar casi esta parte de los, de los fideos instantáneos y fideos de la gordura, no todos son lágrimas, no todo es tristeza, porque la, la ciencia de los alimentos se mueve y avanza y hoy nos, pro, eh, nos provee esta nueva alternativa, donde los fideos en vez de ser fritos en aceite son pasados por aire seco, lo cual te quita los fideos de la grasa, perdón, la grasa de los fideos y tienes alternativas comerciales eh, que te tienen que aclarar, es decir, tú tienes que buscar en la etiqueta que te digan que no, no han sido fritos, o te tienes que fijar en el contenido también eh, de grasas, ¿no? Entonces hay alternativas en Asia, sobre todo hay un montón de alternativas, pero aquí en Bolivia también tenemos el gusto de tener la mar, marca Lanzaroni, y esto no es una propaganda, pero la verdad es que les han salido muy bien, ¿no? y ellos han sacado esta, esta línea que se llama Pastini, y que en serio, les, les han salido muy bien los fideos, ¿no? Entonces, um, aquí en La Paz son un poco difíciles, perdón, de encontrar, pero si los ven ahí en el supermercado, en las tiendas, eh, y, y les gusta el, el, el fideo instantáneo, se los recomiendo, ¿no? Y, y pueden comerlo sin ese peso de decir, está lleno de grasa, bueno, porque esto es la, eh, la, la buena noticia es que no tienen grasa, ¿no? Entonces, vamos a movernos un poquito más a uno de esos ingredientes que es muy polémico, porque se le atribuyen un, una serie de males, una serie de achaques a la salud, que es el MSG, y que yo le llamo la clave del sabor. Y esto lo, lo saqué en realidad de, de una serie, de una película, no me acuerdo, pero eh, alguien preguntaba ¿no? en el diálogo y decía, ¿qué es MSG? Y la otra persona la miraba picaronamente y le decía, es la clave del sabor. Y aquí les voy a explicar por qué. Walker, obviamente se detiene en este, en este polémico ingrediente, porque es muy famoso, es muy usado en Asia sobre todo, y bueno, el, su origen se remonta a más de 100 años en Japón, eh, de hecho que en 1908 se presenta comercialmente ya como algo um, disponible para el mercado, y básicamente es glutamato monosódico, o en inglés es mon monosodium glutamate, por eso son las iniciales, MSG y eh, básicamente es ácido glutámico que es un aminoácido y ustedes um, si no recuerdan un poquito esto los aminoácidos son componentes esenciales de todo lo que somos básicamente no los aminoácidos van a ser los que van a constituir las proteínas y bueno todo nuestro, nuestro, nuestro organismo funciona a base de proteínas ¿no? se lo conoce como un potenciador del sabor no es que el, el, el glutamato monosódico te añade sabor si no es que potencia el sabor de los ingredientes que estás comiendo. ¿no? Y esta es una, una reacción que eh, no te la describe Wolke. Yo me imagino que hay que buscar otro libro para realmente entender cuál es la reacción, por ejemplo, de ponerte tu ashinomoto en, en el arroz, que los, los, eh, los japoneses lo hacen mucho, lo ponen directamente en su arroz o en sus verduras. ¿no? Entonces me imagino que la reacción está explicada en algún otro libro. ¿no? Y este, eh, este, este ingrediente fue aislado primero de las algas, ¿no? Porque ya saben que en, en, en Japón utilizan muchísimo las algas para el tema culinario. Y bueno, se dieron cuenta que había algo en una alga que se llama kombu, que ahora también está muy de moda, eh, que potenciaba el sabor, que lo hacía más rico. Había algo que estaba haciendo lo más rico. Entonces lograron aislar cuál era el, el compuesto, ¿no? Ah, mucha gente te dice que esto no es natural, que esto es sintético. Eh, esa es la palabra que más he escuchado cuando hablas de ginomoto. Es sintético. Y mucha gente también lo confunde con sal sobre todo en Perú. Um, yo me acuerdo que alguna vez he entrado a algún restaurantito, no sé si en Puno o en Arequipa, y en vez de sal había un salerito de Ginomoto, ¿no? No era sal, era Ginomoto. Y bueno, vamos a explicar quizás por qué lo, lo toman así, ¿no? Pero eh, no es que sea algo extraño, eh, como es un par, básicamente es, par, eh, es como un aminoácido, está presente en muchos otros alimentos, ¿no? Puede ser el queso parmesano, en tomates, y quizás por eso los tomates son el ingrediente ideal para acompañar un montón de comidas, está también presente en hongos y en una variedad de algas. ¿no? Y en todo compuesto de, o producto elaborado con, o que diga en sus ingredientes, proteínas hidrolizadas, bueno, básicamente es uh, glutamato monosódico. ¿no? Y los japoneses lo utilizan demasiado, tanto así que después de haberlo descubierto como potenciador del sabor, ellos uh, introdujeron un quinto sabor a la lista que ya conocíamos, ¿no? Ya no es salado, ya no es dulce, ya no es amargo, ahora es un sabor umami, es algo que no puedes realmente terminar de describir. Igual que también te hace una, una referencia a que si tú quieres reducir tu consumo de sal en tus alimentos, que le añadas un poquito de glutamato monosódico. Ahora, ¿qué sucede con el glutamato monosódico? ¿Por qué se ha vuelto como el malo de la película? O el que te relata que eh, hay como una leyenda urbana, algo que sucedió como en los 80s, donde un grupo eh, numeroso de gente se fue a uno de estos uh, restaurantes chinos, a los bufetes chinos, y parece que se dieron un atracón, porque realmente puedes comer un montón en esos bufetes chinos, y algunas personas describen eh, o uh, se reportaron que tuvieron algunos efectos adversos, ¿no? Pudieron ser vómitos, dolores de cabeza, y no eran atribuibles a patógenos, eran atribuibles aparentemente al, eh, al MSG. ¿Puede ser cierto? Él dice, sí. La, la verdad es que nunca se ha encontrado un estudio masivo donde realmente se pueda eh, identificar qué daña a la, la salud en general. Pero así como hay gente que es intolerante a la lactosa, gente que es intolerante al gluten, o bueno, eh, son celíacos en realidad. Entonces él no descarta la posibilidad, ¿no? Dice, definitivamente puede haber gente a la cual el, mon, el glutamato monosódico le caiga muy mal, ¿no? Pero eh, no es algo que esté realmente eh, conectado o no, es, no se explica muchos males simplemente por este ingrediente, ¿no? Entonces, como en todo, hay que ir un poco más a revisar qué es lo que está pasando. Termina él básicamente en el, perdón, en, el, en, el, en esta descripción del glutamato monosódico indicando que precisamente el cuerpo utiliza el glutamato para la síntesis del glutatión, que es uno de los principales antioxidantes que necesita el organismo. ¿no? Entonces ahí viene ese contraste de pareciera que es tóxico, pero no es tóxico. Y esto, eh, aquí quiero introducir un tema que es también muy, eh, causa mucha roncha en la gente. En Estados Unidos, cuando ven estas etiquetitas que están en, en la descripción de los ingredientes, todo lo que empieza con E causa como un cierto rechazo de la gente. ¿no? Y te dicen, uy, no, eso no es natural, déjalo. Y claro, obviamente tú dices, ¿y qué es E102? ¿Qué es L211? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es tóxico? ¿Es natural? ¿Es sintético? Y hicieron precisamente un estudio sobre aditivos el 2017, que eh, trataron de ver cómo reacciona la gente cuando tú le presentas el nombre eh, comercial, como sería este con la, con la etiqueta y con el código. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú se los presentas con el nombre normal de lo que es básicamente ese aditivo? ¿no? Y encontraron que les, les presentaban, por ejemplo, estos aditivos que son el E500, el E300 y el E100, que no son nada más que el bicarbonato de sodio, la vitamina C o la cúrcuma, ¿no? Pero a, la, a, la, a, los, a las personas del estudio a las que les presentaban así como código, ellos experimentaban y reaccionaban y decían, no, eso no es natural, no es bueno pero a los que les presentaban los nombres normales, como bicarbonato, vitaminas, etc., ellos reaccionaban distinto y decían, oh sí, sabe muy bien, es muy agradable, eh, sabe natural. Entonces, eh, la conclusión de este estudio es que una vez que has extendido una mentira, donde te dicen que estos componentes, como estos aditivos alimenticios con esos nombres o esos códigos extraños, son dañinos, entonces el bulo se empieza a extender y es luego muy difícil cambiar la mentalidad o la percepción pública al respecto de este tema. ¿no? Y aquí voy a hacer un corte porque voy a introducir algo que, como les digo, esta es, este es una de las razones por las cuales eh, me encanta este tema, porque, bueno, difundiendo el tema de biotecnología uno encuentra bastante rechazo, pero no es simplemente el tema de biotecnología. Tenemos un tema también que eh, últimamente debería realmente cuestionarnos y eh, llamarnos un poco a la reflexión. Sucede que hoy en día está de moda la quimiofobia. Básicamente este es como una, un rechazo a todo lo que es químico, ¿no? Eh, constantemente, seguro, hemos escuchado el tema de no te lo comas, no es natural, no es natural, natural. ¿Y qué es natural? no Entonces allí hay, entran personas como este señor James Kennedy, que es otro químico, es un químico australiano más joven que Wolke, y que yo creo que puede eh, retomar el papel que, que, que Wolke ha iniciado. Uh, él ya publicó también un libro que se llama eh, Luchando contra la quimiofobia, también tiene una página donde hace divulgación. Y eh, básicamente hay que recordar primero que la quimiofobia es este miedo excesivo, eh, injustificado además, a todos los productos químicos y a la química en general. Y se relaciona cada vez más con personas que sienten fobia, efectivamente ya se vuelve una fobia, ante las cosas de origen artificial o lo que ellos califican como artificial. El origen de esta corriente se remonta a 1962, cuando esta señora Rachel Carson publica este libro, La Primavera Silenciosa, donde ella obviamente hace una crítica muy fuerte al uso del DDT. ¿no? Entonces, no me voy a detener en este tema, porque también el, DDT, el tema del DDT y demás plaguicidas es como muy, muy apasionante y también se puede explayar uno mucho. ¿no? Pero básicamente James Kennedy es uno de los que quiere luchar precisamente contra la quimiofobia. Quiere hacer que la química sea algo mucho más amigable y que te des cuenta de que la química está en todo. ¿no? Ahorita me acabo de tomar un poco de agua, eh, hay un compuesto químico ahí, esta taza tiene un montón de químicos. Básicamente la química está en todo lado y no deberíamos tenerle miedo. Pero el problema obviamente surge que desde nuestra educación en colegio empezamos a generar miedo porque vemos la química como algo muy lejano o muy teórico, pero nunca aplicado. Y de hecho, que eh, James Kennedy eh, hace una crítica en uno de sus, de sus videos y dice: Cuando tú ves o buscas cosas de física, encuentras eh, documentales excelentes, ¿no? Que te explican de las supernovas y de, los, eh, de las constelaciones y demás. Y son muy interesantes porque es física aplicada. Uh, cuando encuentras eh, documentales de biología, igual, ¿no? Te, te explican, la, qué sé yo, los ecosistemas, la, las cadenas tróficas, los animales. Y se ve algo aplicado, ¿no? Pero él declara, y realmente yo tampoco recuerdo haber visto un documental de química que me apasionara y que fuera química aplicada, ¿no? Generalmente lo que él menciona es que hay un documental de la BBC en Australia donde te presentan los elementos químicos y ahí muere el documental. No te presentan nada más, ¿no? No te presentan realmente una aplicación. Entonces él dice, lastimosamente tenemos esta desconexión. Y por lo tanto, él también se ha vuelto un artífice o es un, un vocero para eh, volver más amigable la química, ¿no? Porque, por ejemplo, él es el que ha creado este tipo de afiches donde te presenta toda la composición química de, tolo, de lo que te comes, ¿no? Y cuando analizas la composición química, vas a encontrar ciertas cosas que, por ejemplo, en, en Estados Unidos te dicen, eh, no te comas algo que no puedas pronunciar, ¿no? Acá en los componentes del, del plátano, por ejemplo, yo encuentro un par de cosas que para mí incluso son un poco... Uh, ¿Qué es, por ejemplo, el etanoato de tres metil, -butil hilo O sea, ¿qué es? ¿Es un, ¿Es un éster? ¿Es un... no sé, así a, a ciencia cierta? Y me ha costado un poco leerlo. Entonces, bajo esa regla, yo no debería comerme el plátano porque tiene ese ingrediente, ¿no? Y hay otra regla que también te dicen muchas personas que, que siempre tratan de generar miedo, es que no te deberías comer ningún alimento que tenga más de cinco ingredientes. Bueno, plátano, un ¿no? simple plátano. Tiene agua, tiene glucosa, tiene fructosa, sacarosa, maltosa, almidón, fibra, ácido glutámico. Ahí tenemos nuevamente el ácido fenilalanina, arginina, valina. Ya me pasé de cinco ingredientes. Entonces bajo esa regla yo no me debería comer este plátano, ¿no? Y como te dicen deberías comerte un plátano natural. En realidad deberías comerte el otro plátano que te estoy presentando ahí. Ese es el plátano natural, sin modificaciones, sin haber sido domesticado. Eh, para nada, se ve apetitoso, lleno de pepitas, muy poca pulpa, pero bueno, ese realmente es un plátano um, que se ajusta más al concepto de la idea de natural, ¿no? Entonces, James Kennedy, Robert Walker tratan de hacer esta lucha precisamente contra la quimiofobia, ¿no? Uh, antes de empezar esta presentación me encontré con esta imagen que se me hace muy jocosa porque, bueno, yo no sabía que la plastilina era comestible, la plastilina que usan los niñitos, ¿no? No es comestible. A veces sí, obviamente algunos niñitos por probar, porque tienen esa manía de probar todo, se la meten, pero eso no quiere decir que se van a comer la plastilina. Y sin embargo, hay una plastilina que es libre de gluten. ¿no? Yo no sabía tampoco que la plastilina estaba hecha de trigo o de harina de trigo, pero bueno, aparentemente en algunos países sí. Entonces, es esta manía de ponerle <laughs> estas etiquetas llamativas y que creen que van a generar más ventas. Ah. Um, con gente desinformada, totalmente pueden generar más ventas. Pero con gente como Walker, como James, como como yo, causan realmente repudio, ¿no? Y James uh, Martin realmente hace una um, un llamado a que eh, los químicos salgan de sus madrigueras, sean más visibles, sean más uh, audibles, más identificables, porque él lamenta que el químico más conocido el día de hoy es este señor, ¿no? Robert, el, el, el famoso y legendario químico de la serie eh, Breaking Bad. ¿no? Y ese es básicamente cuando tú dices, dime un químico famoso y solo te reconocen a él. Entonces él dice, tenemos que empezar a cambiar esa historia y tenemos que realmente eh, ser más, eh, más visibles los químicos. ¿no? Bueno, momento, momento. Vamos a hacer una pausa, vamos a dejarnos de, de, de quejar de la quimiofobia y vamos a continuar con lo que Robert Walker nos decía. Entonces, hay algo que a mí me encanta en el libro de Robert Wolke. Eh, esto no, es, no debería ser algo desconocido para nosotros, los, los bolivianos, y en general, y sobre todo para los paseños, pero me gusta porque Robert Wolke lo puso en su libro, ¿no? El tema de la cocina en la altura, ¿no? Y menciona precisamente el ejemplo de La Paz. Para una persona afuera, la capital más alta del mundo sigue siendo La Paz, ¿no? Eh, ellos. Básicamente no ubican que Potosí es una capital también y que está incluso más alta que La Paz, ¿no? La Paz sigue siendo más visible, pero lo interesante es que está mencionado este, en este libro, ¿no? Entonces, brevemente él hace una referencia sobre que um, a mayor altura <coughs> la temperatura, el punto de ebullición es menor, ¿no? Y de hecho que aquí, eh, no sé si, si todos lo hacen, ¿no? Pero yo me acuerdo que en colegio sí hice este experimento donde teníamos que probar con el termómetro y el agua hirviendo, de que el termómetro no subía más. O sea, si era un termómetro defectuoso, de pronto sí subió un poquito más. Pero básicamente el punto de ebullición en La Paz es 85 grados centígrados, ¿no? Y esto se debe a que en menor presión, que tenemos acá en esta altura, las moléculas de agua hierven sin tener que alcanzar los 100 grados centígrados, ¿no? No da una explicación muy extensa, como les digo, simplemente él es, es muy, muy simple en, en la manera en que nos explica esto. Y me gusta el ejemplo que él agarra, porque él agarra el ejemplo del pan. Y dice, hornear pan es todo un desafío en la altura, y eso yo lo atestigo, a mí me gusta hornear pan y me ha costado hallar las, eh, las proporciones, porque lo, las recetas que están calibradas o están hechas para, para las alturas normales no funcionan necesariamente aquí en La Paz, ¿no? Entonces él explica cómo eh, para hornear pan el agua se evapora mucho más rápido, por tanto la masa en realidad debería añadirse más agua, y también habría que usar menos polvo de hornear, porque a menor presión, entonces, eh, tú liberas el dióxido de, de carbono, se, se libera más rápido, de manera que tu pan se aplana, ¿no? no llega a inflarse tan rico como debería ser. Pero él dice, para evitarte todo esto es más práctico y dice, mejor confíe en la gente que hace el pan directamente allá en la ciudad y disfrútalo. Algo me hace pensar que de alguna manera él estuvo por acá en, en La Paz y probó nuestras eh, tan famosas marraquetas que... Si uno hornea marraqueta en Cochabamba, en Santa Cruz, en otro, en otro departamento, no es lo mismo que en La Paz. Definitivamente los, los, los panaderos que hacen marraquetas aquí en La Paz han logrado <laughs> tumbar todos estos mitos de que en, en, el, en, la, en la altura es más complicado o que, es, eh, que los puntos de ebullición son distintos. ¿no? Realmente ellos lo han logrado. ¿no? Entonces el ejemplo es muy interesante y interesante encontrarlo en un libro que, que te está hablando de, de estas curiosidades culinarias. ¿no? Ya casi para ir acabando eh, las cositas que más, más destaco, como les digo, tiene un montón de preguntas, o sea, podríamos quedarnos eh, horas de horas simplemente mencionando varias de las preguntas que él menciona, pero voy a destacar esta porque yo soy muy cafetera, a mí me gusta el café y eh, obviamente no tomo café descafeinado, me gusta el café con cafeína, pero siempre me había cuestionado cómo logran descafeinizar el café, ¿no? Pero era como parece un oxímoron yo digo pero para qué quiero un café sin cafeína bueno hay gente que le gusta el sabor del café pero que obviamente la cafeína les puede caer muy mal no entonces eh, walke te explica exactamente cómo sucede el tema de, de descafeinizar y esto a raíz de que él recibe una pregunta donde le dicen si no era peligroso el, el tomar el café descafeinante porque está hecho con un solvente no y él dice bueno a solventes hay muchos y eh, dependiendo para qué se necesite, se utilizan para distintas cosas y obviamente todo depende de una dosis y también <laughs> depende de qué tipo de solvente, ¿no? Entonces, él aclara que, la, que el café eh, se descafeína con este componente que se llama el cloro de metileno, que va a disolver la cafeína. Y este cloro de metileno es muy distinto al percloretileno, que es utilizado en la industria de la limpieza de ropa en las tintorerías, ¿no? Y él dice, sí, son, los dos son solventes, pero son cosas muy distintas y su acción, por ende, es muy distinta, ¿no? Por tanto, no es algo que, que o sea, el, el café descafeinado no es algo que te va a matar, ¿no? ah, Se utiliza el cloruro, el cloruro de metileno porque tiene un grado alimenticio, ¿no? Entonces se hace evaporar el cloruro y se lavan los granos, se los secan con aire caliente. Y además, que este es el método más habitual y el más económico para, eh, para la industria del café. Existe otro método, sí que, es, eh, digamos que no utiliza este, este componente que parece medio nos puede parecer medio turbio con esta moda de la quimiofobia, que es uh, simplemente con agua. Entonces, lo que se hace es que se humedecen los granos del café, pero se los empapan con eh, extracto de café verde, que no tiene la cafeína. Entonces, sucede un proceso de ósmosis, ¿no? como están en un medio acuoso donde no hay cafeína, entonces la cafeína dentro de los granos de café va saliendo para justamente completar el resto del, del espacio, ¿no? Nuevamente se secan y son eh, con aire caliente y luego ya se sigue el proceso, ¿no? Entonces esto es muy interesante, como les digo, yo no tenía la menor idea y eh, por fin me deshice de, de, esa, de esa curiosidad a través de la lectura de esto, ¿no? Robert que también menciona que mucha de esta información en realidad está en Internet, pero también dice ahí viene esta, él reconoce esta, esta dualidad. De pronto hay demasiada información en Internet, ¿no? Entonces, realmente, como él dice, sería muy interesante poder tener un científico, sabelo todo, todo el rato a tu lado y le decías, ¿por qué? O sea, ¿cómo sucede la descafeinización? ¿no? Bueno, él trata de un poquito de compensar esa figura del, del científico que te responda a las curiosidades. Y finalmente voy a terminar con un, uh, tiene un apartado donde no solo te habla, como les digo, de comida, sino te habla de utensilios, ¿no? Te habla de cuchillos, te habla de cocinas, tiene un apartado especial para el tema de microondas, pero me voy a enfocar con este tema que a mí me apasiona, porque la verdad me, me considero una persona uh, muy maniática con el tema de los sartenes, ¿no? ¿sí? Obviamente él recibió en todos esos años la pregunta de cuál es el mejor sartén, ¿no? ¿Qué debería tener un sartén? ¿Cómo deberías escoger un sartén? Eh, básicamente, él menciona que, tiene que ser, tienes que tener dos eh, características para escoger tu sartén: que sea un metal pesado y que sea un buen conductor. Los mejores sartenes para él son los de plata, porque obviamente es el mejor, es un, es un metal sólido, es un metal bastante eh, robusto, se puede decir, pero además es un muy buen conductor, sabemos de, de, del calor, ¿no? Sin embargo, obviamente, imagínense cuánto costaría un sartén de plata, ¿no? Y ahí hay un ejemplo, pero debe ser una cosa espectacular. El segundo que él recomienda es el de cobre, pero eh, obviamente te dice, el cobre puede desprenderse, partículas de cobre, y sabemos que el cobre es un metal pesado y que obviamente te puede afectar a la salud. Entonces, eh, se puede buscar sartenes de cobre que tengan un recubrimiento de níquel o algún otro, algún otro metal eh, uh, de grado alimenticio, ¿no? Pero viene el problema también que el cobre también es caro, ¿no? Y moldearlo y demás. Entonces él dice, eh, si usted tiene presupuesto, excelente, compresión uno de cobre, pero ya sabe que eh, es bastante caro y que tiene que tener esta precaución de que eh, puede empezar a desprender cobre mismo, ¿no? El tercero que él, él aborda es el tema del aluminio. Um, él dice, parece una buena opción, sin embargo, eh, si es simplemente un sartén de solo aluminio lastimosamente los ácidos que a veces están presentes en la comida pueden empezar a causar una oxidación de, del mismo y obviamente eh, acortar la vida útil del sartén, ¿no? Entonces él menciona que hay algunos um, sartenes de aluminio que tienen algún recubrimiento, pero que lastimosamente eh, se van pegando y obviamente este recubrimiento también con la, con la cocinada se va desprendiendo, ¿no? Entonces por eso como que no los recomienda mucho, aunque sí considera que son... Eh, cumplen las, las, los dos parámetros que él dijo, ¿no? Es un metal sólido, pesado, P, y también es un muy, muy buen conductor. Termina con el, el eh, descartando, el que menos le agrada a él es el tema de, del acero inoxidable, porque él dice tarda en calentarse, es un mal conductor, ah, la, 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 la comida igual se te pega, entonces tienes que estar, eh, la sal, eh, las, las comidas con sal igual empiezan a causar alguna oxidación de la superficie, entonces mm, no, no, es, no es su preferido. Y finalmente termina con uno que para mí en realidad es el preferido, que es el de hierro forjado. Eh, el único pero que él tiene con el de hierro forjado te dice que es el, el tema de que tarda mucho en calentarse. Y efectivamente, entre los otros, y yo he hecho las pruebas, es uno de los que más tarda en calentarse. Pero una vez que está caliente, y no sé ustedes, pero desde que en casa cocinamos con el gas domiciliario, que es mucho más potente que el gas de la garrafa. Eh, estos sartenes básicamente no tardan tanto en calentarse como uno pensaría. Y una vez que se calienta, la distribución de, de la temperatura es homogénea y realmente cocinas muy bien. Y la ventaja es que eh, no te tienes que estar preocupando de que si se raya, porque básicamente un sartén de hierro forjado solo utilizas eh, instrumentos metálicos, puedes usar obviamente también de madera. Uh, y si se desprende un poquito de hierro, pues no es el fin del mundo, a veces necesitas un poquito extra de hierro. Lo que sí confieso es un poco complicado para limpiarlos porque no puedes utilizar eh, detergente, ya que vas a desprender la capa con la que les, lo estás protegiendo. Y eh, el otro tema, obviamente, es que son pesados, ¿no? Son como los de la caricatura donde, la, donde puedes darle al, al, al ratero con uno de estos sartenes. Definitivamente son pesados. Pero, como les digo, ya cuando eres muy muy exquisito en, 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 tus, en tus instrumentos de cocina realmente te pegas a unos y no los sueltas no yo definitivamente no cambio los sartenes de hierro forjado no entonces como les digo este es un libro muy divertido um, son casi 300 páginas pero que te las lees súper llevaderamente porque igual que tiene un estilo definitivamente muy amigable no entonces simplemente ya para concluir igual eh, que te recuerda que el mundo de los alimentos es ilimitado es decir nunca lo vas a terminar de conocer totalmente siempre hay algo nuevo que descubrir, y el mundo de la ciencia también es ilimitado, ¿no? entonces nunca puedes decir ya lo sé todo, ya domino el tema, ¿no? sino es que siempre vas a poder seguir descubriendo. Y aquí quiero hacer énfasis en dos cosas, no caigas en las tentaciones de la desinformación de las etiquetas, y esto sucede sobre todo en Estados Unidos muy a menudo, por ejemplo en la foto que te muestra y te dice nuevo tamaño más grande y en realidad es una bolsita más chica, y lo otro que tampoco puedes descartar y que algo que lamentablemente eh, adolecemos todavía aquí en Bolivia es el tema de las tablas nutricionales, ¿no? Que como les digo, en Estados Unidos yo he aprendido a leer estas tablas y ahí es donde encuentras muchas, um, muchas cosas que no te dicen las etiquetas llamativas, pero que allá atrás está la información. Acá en Bolivia he encontrado muchos productos que te dicen nutritivos, pero que están cargadísimos de azúcar. Entonces, ya ahí termina el, el tema de nutritivo, ¿no? Entonces hay que realmente ser un poco más cuidadosos y no hacer eh, tanto caso alegre a las, a las modas, a los mitos, a los bulos que nos presentan la, la industria de, de muchos lados. ¿no? Algo simplemente para terminar de, de recalcar y terminando esta exposición es que todo, absolutamente todo lo que nos comemos tiene un grado de toxicidad. Lo que hace la diferencia es la dosis, ¿no? Si yo me tomo siete botellas de agua en, los próximo, en, la, en el próxima media hora, me van a llevar a emergencias, ¿no? Y lo mismo los alimentos que les presento ahí, ¿no? La manzana, la pera, la papa, la, las calabacitas, tienen sus toxinas. Simplemente que la, la, la cantidad que tú te comes no llega a ser la que te, va a des, que te va a matar o que te va a causar algún daño, ¿no? Entonces, simplemente hay que recordar eso. Los químicos no son tus enemigos, no hay que tenerle miedo a los químicos sintéticos porque han sido desarrollados también con un propósito. Y algo que no sucedía, por ejemplo, hace 50 o hace 100 años atrás, es que hoy en día tienes muchas más regulaciones. Entonces, ni bien se nota que puede haber algo adverso, es retirado inmediatamente del mercado. ¿no? Entonces, hay mucho más control de lo que había antes. ¿no? Y con esto quiero acabar esta presentación. Eh, los invito a que busquen el libro. Realmente, como les digo, es muy divertido. Yo ya he empezado a hacer planes para leer la segunda parte o a buscar alguno de los libros que les dije al inicio. Y sigo mencionando estas etiquetas que son siempre jocosas. Eh, cuando voy a los mercados en, en otros países encuentro este tipo de etiquetas. Agua de dieta. Obvio que el agua es de dieta. El agua no te va a añadir ninguna caloría o estos chiles que, por ejemplo, están libres de gluten, ¿no? Y aquí no es explayarme mucho más, pero el gluten es algo muy propio de solo cereales, ¿no? Entonces, los chiles no son cereales para empezar, pero obviamente no faltará el comprador que dirá, uh, chiles libres de gluten, me los voy a comer, son más sanos. No son más sanos, eh, te están tomando simplemente el pelo, ¿no? Entonces, con eso concluyo y eh, muchísimas gracias. Súper, gracias, Ceci, realmente una una presentación muy muy interesante aprendí bastante de la, sobre el tema de la comida tenemos algunos comentarios pero antes eh, quisiera consultarte has hablado mucho de algo que me llama la atención el tema del proceso que, que nosotros o que que las normativas siguen para que un alimento sea considerado como tal o que no tenga ciertas cosas nocivas puedes comentarnos algo de ese proceso o sea, ¿Qué es lo que se hace desde la parte química hasta que llega a nuestras mesas? Como para decir, yo no lo he encontrado en la calle o alguien lo ha procesado y está en la mesa y lo voy a comer. O sea, hay un proceso de control. ¿Cuál es ese proceso de control? Claro, es bien complicado porque, eh, sobre todo, lo, todo lo que son pro, eh, productos ya empacados um, mm. tienen que seguir ciertas, eh, ciertas eh, certificaciones, ¿no? no es simplemente sacarlo. En Bolivia, obviamente, estamos bastante re, retrasados con este tema, lastimosamente. Eh, incluso Estados Unidos, por ejemplo, sigue peleando con el tema de las etiquetas, porque muchas de estas etiquetas se consideran como de desinformación al, al consumidor y son retiradas. Hay, hay varios tipos de etiquetas que han sido retiradas ya. Entonces depende mucho de donde estés, pero hay normas que son incluso globales, ¿no? que no, eh, por ejemplo, el tema de aditivos. Ah, han, han habido aditivos que se han estudiado en los años y se han considerado que son tóxicos, entonces definitivamente se los ha retirado del mercado. Y eh, son como, como es un convenio internacional, se notifica básicamente a todos los países. ¿no? Um, la labor, por ejemplo, de una entidad como, como el SENASAG aquí en Bolivia debería ser que precisamente va a revisar estos lugares, o pre, pre, perdón, estas empresas que están haciendo tal alimento, y deberíamos tener esa, esa opción, ¿no? de decir, eh, no sé, he tenido una reacción alérgica o siento que me he intoxicado, qué sé yo, y ha sido porque he comido eso y tú deberías tener esa opción de decir, bueno, eh, no eres solo tú, ¿Qué, ¿qué pasa si son cinco o seis? Entonces ya hay una autoridad como el Senasag debería inspeccionar qué es lo que te has comido, de qué industria has salido, y revisar cuáles son los ingredientes. Sin embargo, eso aquí lastimosamente no sucede. Um, no sé si han ido alguna vez al alto a, a encontrar las, las sodas clandestinas que hay. Aquí tú conoces las sodas normales, las, las Coca-Cola, las cascadas, etc., pero cuando tú vas al alto, encuentras, no sé, como 40 marcas más de todas. Y Bimsy, nunca sabes si tienen el Bimsy, permiso. Bim, bim, bim. Algo sí. así. Y a cuál más me falta, ¿no? Porque una vez me, me ha pasado que sí que te invitan así. y tú, ¡ay! Te la tomas así un poquito y los sabores, no sé, todo, todo esto es distinto. Y lastimosamente eso sí no tiene un control, ¿no? Entonces ahí realmente hay que, eh, hay que jugar con el tema de la, de la, de la, de la sociedad, ¿no? Esos productos existen y aparecen porque hay gente que los está comprando. Pero si realmente tú dejaras de comprarlos porque sabes que no es un producto con, con, la, con los, las, los debidos permisos, entonces esa, esas personas realmente tendrían que pensársela dos veces y decir: bueno, o, o me pongo en regla o bueno, me dedico a, no sé, al fútbol, a lo que sea, al cacho. Pero eso no es lo mío, ¿no? Entonces, lastimosamente en el país sí estamos mucho atrasados con el tema de control de calidad de nuestros alimentos, ¿no? Hay empresas que sí, definitivamente son mucho más conscientes, más comprometidas con sus clientes y porque también ellos han apuntado a exportar sus alimentos. Entonces ellos tienen que llegar a esos, a esos niveles de estándares de, de calidad. Por lo tanto, también se acostumbran a darte un producto de calidad internamente. ¿no? Uh, hay una empresa que yo eh, admiro mucho y le, les aplaudo porque tienen esa política. ¿no? Ellos exportan mucha quinoa. Y los productos que están empezando a elaborar para el mercado nacional tienen igual un buen nivel de calidad. No tienen igual todas esas exigencias um, para pasar el tema de inocuidad, que se llama que es no te va a causar un daño a tu salud. Y es un producto que lastimosamente es muy complicado de encontrarlo en el mercado nacional porque están entrando lentamente. Eh, una de las cosas que me encanta es que tiene menos azúcar que los cereales normales, por ejemplo, ¿no? Y eso ya lo hace un mal competidor para nuestro mercado nacional donde los niños y los padres, curiosamente, les encantan los cereales cargados de azúcar, ¿no? Que no debería ser. Entonces ya ahí tienes una competencia fuerte con los cereales de, de Chile, que incluso Chile ya ha rebajado, eh, es una norma impuesta desde arriba, que todos sus cereales, por ejemplo, para niños tienen que tener menos azúcar de la que tenían hace cinco o seis años, ¿no? Pero aún así sigue teniendo harta azúcar, ¿no? Y lo malo es ese, que tenemos muy malos hábitos alimenticios. Como te digo, um, a mí me gusta, por ejemplo, el yogur que vende la marca o la, la empresa tal porque tiene mayor cantidad de, de, de microorganismos tienen tres microorganismos que eso es como un uh, montón y que es uno de los buenos yogures pero cuando yo leo sus etiquetas jamás encuentro can, cuánta cantidad de azúcar tiene y ese es un grave error que tenemos en el país no sabemos eh, las etiquetas alimenticias en Bolivia son un desastre o sea te ponen eh, cantidad de cenizas de fósforo ¿Y qué hago yo con esa información? Pero no me estás diciendo cuántas grasas, cuántas azúcares, cuánto sodio, cuántas de vitaminas incluso estás añadiendo a tu, a tu alimento, ¿no? Entonces ahí realmente tenemos una, como una brecha entre lo que es la calidad de inocuidad alimentaria en otros países y qué es lo que es la inocuidad alimentaria dentro de Bolivia, ¿no? Y ahí sí, eh, lastimosamente no puedo decir que todo lo que hay en Bolivia como eh, dispuesto al mercado... Sea realmente inocuo, porque nos podemos llevar grandes sorpresas. ¿sí? Súper. Eh, Tenemos, algunas, ¿Tenemos algunos comentarios en el chat. Sí. Uh, ay, Te estás poniendo. Sí. Yeah. <laughs> Dale. Eh, bueno, nos dice se Existen algunos productos que tienen una etiqueta este producto fue alterado genéticamente o algo por el estilo está regulado por algún medio para poder verificar cuáles fueron esas alteraciones y acá nos complementa con que un ejemplo son los M. Y M. claro aquí como les decía empezando de la explicación que te decía este químico eh, australiano en realidad todo lo que te comes ya ha sido editado genéticamente o sea todo ha sido alterado genéticamente no y aquí es donde algo que a muchas personas les llama la atención, y se acuerdan, quiero recordarles el, el plátano que les he mostrado. Uh, el plátano que nos comemos, y en realidad se ha comprobado que el plátano es una de las, eh, de la, una de las 20 plantas, oh, perdón, una en 20 plantas transgénicas que nos comemos. ¿no? Entonces, el plátano natural que tú te crees que te lo estás comiendo ya ha sido alterado genéticamente. Ahora ese tema de, la, eh, de las etiquetas, como ves los MMs, los sneakers, que son de las pocas importadoras que, eh, que han cumplido la, la normativa vigente ahorita en Bolivia de poner esta, esta etiqueta de alarma, um, no es que tengan el cacao genéticamente modificado, pero sí tienen algunos compuestos que son altamente utilizados en la industria alimenticia. Puede ser la lecitina de soya o pueden ser aditivos eh, que tienen base en el maíz. Y estos, la mayor parte de ellos vienen eh, precisamente de cultivos genéticamente modificados. ¿no? Entonces simplemente te está diciendo, esto está hecho con eso. Pero no te está diciendo, y ahí no te, lastimosamente la etiqueta en Bolivia es un triángulo amarillo como de alertas y como de, ah, oh, aquí hay algo terrible. No es terrible, sino es que simplemente se ha sido una... Un, un mal proceder, lastimosamente, de algunos grupos eh, que tienen algún interés de denostar de este tipo de, de ingredientes, pero eh, está en el mercado porque es inocuo, o sea, es decir, que no te va a causar daño a tu salud. Y es más, eh, los MMs ahorita con esa etiqueta no es que sea algo novedoso. Si te encantan los MMs o el Snickers, que ahora viene con esa etiqueta, ya venían con esos ingredientes hace 10 años y te los estabas comiendo. Y si apagas la luz en tu cuarto, estoy segura de que no brillas en la oscuridad. ¿no? Entonces simplemente es como una alerta. En Europa lo que hay es que en vez de hacer la etiqueta como tal, está en tus ingredientes. No te dice qué sé yo. Si es, uh, como te digo, lecitina de soya, te dice lecitina de soya eh, proveniente de soya genéticamente modificada. ¿no? Pero esa es una de las paradojas porque queremos tecnología en todo, es decir, en nuestras computadoras, en nuestro celular, pero no en nuestros alimentos. ¿sí? Y sin embargo, no tenemos en cuenta de que los productores realmente necesitan tecnología y la tecnología también ya empieza a beneficiarnos a nosotros. no Hoy en día se están lanzando al mercado alimentos con mayor cantidad de nutrientes, con mayor, eh, o mejores aceites, aceites más saludables, con omega 3. Por ejemplo, hay una soya ya en Canadá que se está comercializando, que en vez de tener el aceite normal de la soya, ahora tiene un aceite con omega 3, es decir, es mucho más saludable para ti. ¿sí? Entonces, eh, tenemos que dejar un poquito este tabú también de, de pensar que lo genéticamente modificado es malo. ¿no? Súper. Algunos saludos. Eh, el primer saludo es Tania. Eh, nos, nos saluda. Hola, chicos. Eh, Grande C. E. González. Sí, Tania, un saludo también. Sí. Ha sido unas mejores revisiones la de Tania. Esperemos tenerte de nuevo en nuestro programa. Eh, igual, Mayra Fernando Campo Valdivia. Dice Capísima. Leonardo, Dino Oliveri nos dice muy bueno y bueno, no sé, nos manda algo así, Dulce Valeria sí, un comentario en silencio muy lindo libro, felicitaciones igual Leonardo, Dino Oliveri ah, después no tenemos más ah bueno Luis eh, Cazón nos dice gracias y Pao eh, saludos y felicidades. Gracias, Pau. Eh, <laughs> sí, eh, yo, yo tengo algunas, eh, algunas apreciaciones ahí, eh. Ceci. Me, me parece muy interesante el tema de que eh, nosotros no, no estamos entendiendo qué es lo que se viene o qué es lo que nos presentan en nuestra, en nuestra mesa, pero ¿hay alguna forma o, al, o, al, o algo básico en la cual nosotros podamos educarnos y saber qué es lo que excepcionalmente no podemos consumir, digamos, algo súper extremo o eh, realmente estamos como que cocinando a veces a ciegas, ¿no? Algo súper extremo que no deberías consumir. Uh -huh. Bueno, na, ningún exceso, ¿no? Uh -huh. <laughs> Lastimosamente la dieta del paseño, lo que, lo que he podido observar cuando antes de la, de la, de la pandemia, <clears throat> a partir de las seis y media, los kiosquitos en las calles que venden salchipapas, hamburguesitas, eh, sandwichitos, de lo mito, etcétera, alta demanda, ¿no? Y si tú te das cuenta, eh, la, la alimentación, voy a hablar específicamente de La Paz, que es lo que más observo, es deficiente básicamente en verduras. Cuando mm. tú le preguntas a alguien qué verduras comes, eh, como mucho te van a decir lechuga, algo de tomate, quizás cebolla, y esas son las verduras, ¿no? Es más, cuando empezó la pandemia y me acuerdo que había oh, esta especulación de precios, la alcaldía sacó, ¿te acuerdas? Una lista de, de la canasta familiar. Y decía, ¿qué es esto? ¿Dónde están las verduras? No, no, no se mencionaban más que, como te digo, las que te he dicho y quizás zanahoria creo que era la otra. No, pero ¿dónde está el resto de verduras? Rabanitos, nabos, o sea, ¿dónde están todas esas verduras? Y lastimosamente, más que decirte que algo que no se debería comer mucho es ese exceso de grasa, definitivamente. Exceso de carbohidrato y que deberíamos ingerir mayor cantidad de vegetales, que es algo que, eh, como te digo, más que nada he observado en La Paz, pero he viajado y he conversado de estos temas precisamente con amigos en Chile, en Argentina, y es casi una tendencia. El, el, a nivel regional no consumimos muchas verduras y hay como mm. un rechazo básicamente al, al consumir verduras. ¿Cuántas veces he escuchado decir, ay, no me gusta la cebolla, el ajo, no, el pimiento morrón, lo desprecio? ¿no? Para mí el pimiento morrón es una de las, de las delicias de mi ensalada, no. pero la gente tiene esa versión. Y aquí viene precisamente el otro punto, hay cosas que definitivamente nos las comemos mal, mal preparadas, y ese es un, uno de los ejemplos, es el rábano, por ejemplo. Lastimosamente los rábanos que se producen aquí, en la, o que, que consigues aquí en La Paz, son bastante amargos o, sea, o picantes incluso no y a la gente le puede un poco patear ese sabor no eh, lo estás preparando mal <laughs> simplemente es un detalle de que lo estás preparando mal uh, hemos encontrado que y nos hemos acordado que en México por ejemplo el rábano es picado en, en rodajitas y es remojado macerado básicamente en jugo de limón y los mexicanos se comen así sus taquitos y se van echando sus rabanitos no entonces nos hemos acordado de esa receta ahora en la pandemia y la hemos empezado a aplicar, ¿no? Y ahora comemos rábanos mucho más seguido, ¿por qué? Cuando le agregas el limón, hay algo en el limón, el componente del, del ácido cítrico del limón, que logra neutralizar ese componente eh, que es un sulfonoide, me parece, del, del rábano. Y lo hace mucho más agradable. Lo mismo pasa con la cebolla. Lo mismo pasa con algo que, por ejemplo, a mí eh, me causaba hasta hace un poco de tiempo, eh, la papaliza. A mis papás les encanta el ají de papaliza. Yo odio el, el ají de papaliza. Ah, decís, es yeah, <laughs> yeah. Sí. Yeah. Pero he eh, dicho, no, es que aquí hay algo que estamos haciendo mal. No estamos uh -huh. preparando la papaliza como debería ser. Entonces me he puesto a pensar. En Arequipa, la papaliza es conocida como yuco. Es una variedad un poquito distinta. Es, son papitas más grandes, en realidad son tubérculos más grandes y más amarillentos. Aquí tenemos más los rosaditos, incluso, ¿no? Uh -huh. Y es, es un plato así, ultra tradicional, ultra, te digo? de lo más común, muy demandado. Entonces, de he dicho, ¿qué hace que la papaliza sea muy demandada en Arequipa? Y aquí es como básicamente despreciado, ¿no? Entonces, está el tema en la clave en la preparación. Entonces, empecé a revisar las recetas de que usan los peruanos para preparar la papaliza. Clave uno, tienes que remojar, o sea, la, la picas un poco la papaliza y la remojas en agua con sal, en salmuera, básicamente por lo menos unos 15 minutos. ¿Qué hace la sal? Es que va a expulsar el componente, el, un terpenoide que tiene la papaliza que le da ese sabor amargo. Entonces la hace remojar. Y segundo componente que hicimos, o segundo paso que hicimos, al hacerla cocer, le hicimos cocer con, eh, con unas dos o tres hojas de laurel. Y el laurel igual tiene una propiedad <laughs> increíble que te absorbe igual ciertos compuestos que le dan un sabor desagradable. Lo mismo puedes hacer con el coliflor, por ejemplo, ¿no? y realmente te, te cambia el sabor del coliflor resultado esa fue la primera vez en mi vida este año que he comido papaliza con gusto que realmente he dicho qué rico entonces el tema es que no sabemos a veces cocinar las cosas mis papás no me entendieron me dijeron así pero o sea sabe igual resulta que tenemos hay, hay tres tipos de personas y esto esto fue muy divertido encontrarlo igual no sé qué estaba leyendo Genéticamente, habemos las personas que son, bueno, hay las personas que son gen dominante de un receptor que te va a captar todos esos sabores, que son los, los paladares eh, los, de los sommeliers, que te pueden captar un montón de ingredientes, y ellos obviamente rechazan ese tipo de, de, de componentes. Estamos los que somos un gen dominante y un gen recesivo, que sí podemos percibir ese tipo de sabores. Y están los que son genes recesivos de, de ese tipo de receptores, que nunca lo sienten. Y esos son mis papás. Entonces, conclusión: yo les dije, yo tengo el dominante y el recesivo porque yo sí siento esos sabores y me, realmente me patean. Pero entonces, yo tengo que realmente pasarme el trabajo, revisar cómo se deben preparar eh, químicamente, o sea, químicamente, sabiamente, estos alimentos para realmente aprovecharlos y realmente eh, utilizarlos más, ¿no? La papaliza tiene un montón igual. De compuestos nutritivos que los dejamos de lado, lastimosamente. Pero ahora que ya sé cómo se prepara, pues créanme que la papa ahora está presente en nuestra cocina, ¿no? Súper. No sé si Pablo tenéis algo que decir allí. No, nada, solo que me he quedado sorprendido <laughs> y que ahora sí le voy a tirar mucha más importancia a lo que tengo en la cocina. <laughs> Súper. Eh, yo, yo tengo una consulta así un poco. Uh, no sé, es una duda que, que yo tengo. Eh, hablando hablando de, de, del cáncer, he estado leyendo cosas de cáncer, es, eh, el cáncer sucede por un por mal funcionamiento de las células, ¿no? Ahora, la pregunta existencial mía es, ¿puede eh, existir cáncer por la injerencia de alimentos? O sea, ¿hay alguna forma en la que los alimentos puedan hacer que la, las células se reproduzcan mal o se... O sea, hay una célula de esas cancerígenas y empiece a, a originarse un cáncer? Pues bueno, es que el tema con el cáncer ya es más complejo. ¿no? El, el cáncer no se puede explicar simplemente por una razón. Hay eh, cánceres espontáneos, o sea, células eh, cancerígenas, que se van, eh, son producto de mutaciones espontáneas que hay en tu cuerpo. ¿no? Y aquí cabe recalcar que nuestro cuerpo pasa más de 10.000 mutaciones diariamente hagas lo que hagas, estés haciendo lo que haciendo, seas la, 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 la alimentación más sana, incluso tu cuerpo va a tener esas mutaciones, ¿no? Y lastimosamente puede ser que una de esas mutaciones genere una célula que se va a ir totalmente en el sentido contrario, ¿no? En cuanto a los alimentos, eh, como te digo, nunca terminamos de, de saber. Ah, no sé si han visto, hay una, había un video que salió hace poco que lo decía, no me acuerdo quién era, pero era muy jocoso porque decía... En los 50 te decían en Estados Unidos que comas huevos, ¿no? que son altamente nutritivos. Pero en los 60, 70 te decían, no, 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 no comas tanto huevo porque tiene colesterol, el colesterol es malo, te vas a morir. Ah, ah para abajo! ¿no? Y en los 90 vuelven a descubrir que no, que no era cierto, que es un colesterol bueno. Entonces, el colesterol <laughs> te lo, comer. Entonces yeah. lo mismo pasa con los alimentos, tal como... Y la leche existe. también, ¿no? La leche, la leche es leche. otro tema polémico tal como lo te dice Walke, es un mundo ilimitado o sea cada vez estamos aprendiendo apenas estamos empezando a aprender realmente qué estamos comiendo y qué es lo que provoca nuestro cuerpo um, hace poco salió un estudio por ejemplo muy interesante de los antioxidantes no no sé si hasta hace tres años al menos todo era antioxidante antioxidante los antioxidantes mm. son lo mejor van a prevenirte de cáncer que no, sé no vas bueno, a envejecer exacto no vas a envejecer vas a ser siempre inmortal qué sé yo este estudio te dice lo contrario: no abuses de los intoxicantes porque se ve que te pueden generar también un tipo de cáncer. Ah, la puncha. ¿no? Entonces, como dicen todos, es, es la dosis. O sea, no puedes exagerar de nada. Tienes que realmente aprender a equilibrar. Y algo que contaña precisamente, eh, no, jocoseamos mucho, es el hecho de los microorganismos. ¿no? Que de, va, voy a tratar de buscar algún libro de microorganismos para que en una de esas hablemos solo de microorganismos. Está viéndose cada vez más cómo los microorganismos en realidad son nuestros domadores. <laughs> Sin microorganismos eh, nos va súper mal en la vida, ¿no? Hasta la, la depresión, la, la bipolaridad se está empezando a explicar por el tema de una falta de microorganismos, ¿no? Entonces, um, ¿cómo tienes, mantienes felices a tus microorganismos? Es con una dieta eh, variada, pero sobre todo rica en, en vegetales y frutas. Entonces, más que. Eh, incluso ahí hay, hay un estudio igual que estábamos escuchando en el congreso de, de este de biotecnología que hemos organizado. <coughs> eh, hay microorganismos que, si están acomodados en cierta parte de tu colon, <coughs> pueden disparar el efecto adverso y empezar a generar células tumorosas, ¿no? Entonces, es como que por eso te digo. Estamos hechos realmente para descomponernos, ¿no? No hemos sido hechos para ser eternos. Y ahí viene quizás el, el, el desafío de tratar de conocer y, y de, de ser, eh, de combinar muy bien los alimentos que podemos obtener. ¿no? Pero no no hay nada escrito en piedra que te diga si comes kale, que está de moda esa, esa plantita, esa hoja verde, eh, ya vas a ser sano, ¿no? O si tomas litros y litros de noni, listo, ya te vas a deshacer de, del tema de cáncer. Lastimosamente no hay nada como eso que pueda ser, eh, que sea una receta mágica, lastimosamente, ¿no? Pero ahí viene el desafío de probar nuevas cosas, um, tener esa dieta variada y obviamente con, eh, saber manejar los, los, uh, las proporciones. Tania precisamente, ella tiene una dieta keto, que le, le, le está funcionando bastante bien. Yo, por ejemplo, he descubierto que no funcionó si no tengo un componente de carbohidratos en mi dieta, ¿no? entonces no puedo eliminar totalmente los carbohidratos. Entonces cada organismo también es distinto y te tienes que aprender a conocer, ¿no? Hay gente que come muy bien de noche y no le pasa nada. Yo como bien de noche y ya, no, 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 no la cuento, ¿no? Entonces hay que también saber cómo es tu cuerpo y regularlo, tampoco abusar de él, ¿no? Súper. Eh, hay una consulta de Luz Elena dice, solo hay tres tipos? Creo que se refiere a lo que... A los dijiste, genes. ¿no? A, la... no, es, a lo de los genes, Esa es exacto. una explicación muy, muy simplificada, la verdad, ¿no? Porque hay, creo, más combinaciones de la gente que, que puede tener esto, estos paladares exquisitos o la gente que no siente nada, ¿no? Entonces, hay, hay más combinaciones que tres. Tres es la, la explicación, es sencillito. Súper. Hay otra, eh, un comentario de Tania, dice... Vicky presentará I Contain Multitudes. Sí, es un libro que, bueno, nos soltó el spoiler, Tania. Es un libro que vamos a revisarlo en, en octubre y va a estar bueno. Ahí vamos a hablar también sí. de microorganismos. No se, no se lo pierdan porque ahí van a empezar a entender el fascinante mundo microscópico que nos domina, que nos domina. Sí. Bueno, Tania dice, eh, ¿qué vio el brócoli chino? Bueno, hablando de paladares. Exquisito. Exquisitos. Es que, claro, ese es el otro tema, lastimosamente, que aquí en Bolivia nuestra um, diversidad de, de vegetales sigue siendo reducida. No, hay, hay uno que, por ejemplo, yo ya estoy feliz de que ya exista acá en Bolivia, es el bok choy, que parece como una selga, es el tallo bien ancho, es un tallo blanco y la hoja es medio ovalada. Eh, lo asocias mucho con una selva, entonces piensas que tiene un sabor así medio, medio, medio desagradable, como la celga pero la verdad es que es un vegetal bien agradable, lo utilizan mucho, obviamente, los asiáticos. Lo puedes comer crudo o lo puedes poner en tus comidas, así como tus woks, y eh, tiene un sabor neutro, en realidad. Lo que te añade es básicamente harta fibra <laughs> y te eh, causa la, la sensación de satisfacción, ¿no? Y ese vegetal, por ejemplo, ya existe aquí en La Paz, entonces ya es como un pero si yo te mencionara todos los vegetales que extraño que no se cultivan acá, entonces realmente esa es una de las motivaciones para empezar el huerto urbano y empezar a, a cosechar precisamente ese tipo de vegetales que te dan variedad, ¿no? Y, y algo que, por ejemplo, Wolf, eh, yo creo que por eso se casó con una señora que cocinaba, o sea, de la industria alimenticia, porque la cocina definitivamente es muy divertida, ¿no? Cuando empiezas a verla como, como recetas de química, como estás experimentando. Y yo me confieso una persona totalmente negada a tener recetas estandarizadas. ¿no? Siempre, siempre mis recetas son distintas, porque siempre estoy probando ¿no? y digo, ¿y qué pasa si le pongo esto? Entonces, la cocina definitivamente es el mejor campo para experimentar con la química. ¿no? Y yo creo que por eso, medio que siempre soy apegada este, y curiosa de este tipo de libros, que me ayuden a entender cómo puedo cocinar mejor, cómo puedo sacar el mayor provecho de mis alimentos y. Eh, Tener una, una alimentación divertida y sana, ¿no? Sí, creo que eso es clave, ¿no? Además, la, la cocina sí es un arte, ¿no? Porque basta que cambies algo, basta que la temperatura eh, varía en la cocción de algo, puede cambiar también el, el resultado que tú tienes, ¿no? Entonces, es realmente una experimentación continua, ¿no? Así es. Exactamente. No, y antes que eso, tal vez tener también la conciencia sobre tus alimentos, <laughs> porque si, si no lo hay, no, 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 tal vez no le das poco a la cocina, o tal vez a esas distintas combinaciones que puedes, que puedes hacer. ¿no? Sí, algo que a mí me llamó la atención, este libro, como les digo, el de Wolke, salió en el 2002. Eh, yo el 2002 estaba en otro tren, no me interesaba tanto el, el experimentar con la cocina, pero justo cuando estuve los años en, en Estados Unidos, entre el 2008 y 2010, hubo un boom en Estados Unidos y le, gente, por ejemplo, los de Silicon Valley, se volcaron mm. mucho al tema de la cocina, y ahí es donde empezaron a salir más de este tipo de libros, ¿no? o sea, si tú buscas en, en internet hay una cantidad mm. ya que raya lo, lo absurdo de libros que te tratan de explicar las, la, los secretos de la cocina, la, la química detrás de la cocina, es más, hay hasta libros específicamente donde te explican los fenómenos físicos en la cocina, que igual debe ser otro otro mambo súper divertido, ¿no? Pero hubo esta explosión donde la gente eh, geek empezó a cocinar y se volvió algo como mm, interesante, algo trendy, ¿no? Algo de realmente que está, está de moda, ¿no? Pero es, eh, en la medida que tú controlas y que estás sabiendo que estás alimentándote, eh, tienes todavía como una, una certeza de que estás haciendo tu mejor esfuerzo por evitar ciertas enfermedades, ¿no? pero lastimosamente la tendencia aquí en Bolivia es comer fuera, ¿no? Y creo que esta cuarentena igual a, o esta pandemia a muchos les ha afectado eso, ¿no? Porque <laughs> han perdido el cerito, han perdido los gustitos. Aquí personalmente yo me he vuelto mucho más sana, todos <laughs> los días son ensaladas, entonces los gustitos se acabaron, eh, que, que no es malo, en realidad yo no lo encuentro para nada malo, ¿no? Entonces tengo la, la certeza de que en mi próximo examen de sangre todos mis niveles van a estar óptimos, ¿no? pero es realmente eh, algo que debería llamarnos más la atención, algo de lo que deberíamos estar más conscientes, sobre todo en familias, ¿no? Con que, donde tienes niños que tienes que asegurarte que tengan una, una alimentación balanceada, sí. que influye mucho incluso en la actividad cerebral, ¿no? Cómo van a reaccionar ellos en colegio. Súper. Hay, hay, hay un documental que vi del de Deutsche Welle de, de, de Alemania, que dice, somos lo que comemos, ¿no? Entonces ahí como que le daba uh, palo al, al tema del azúcar porque limita tus funciones neuronales y han hecho pruebas en, en, en niños eh, igual en mujeres embarazadas que comían bastante azúcar y azúcar. mujeres embarazadas que no comían azúcar y eh, los niños eh, salían, eh, o sea, nacían un poco con peso alto uh -huh. y también eran muy hiperactivos no por el tema del azúcar no porque les, les daban desde niños azúcar eran muy hiperactivos renegaban bastante y en cambio, los otros niños de vegetales desde el inicio eran un poco más tranquilos, eh, más pacíficos, por decirlo así. Y, y le da duro. O sea, dice que la droga del azúcar es peor que la droga, la cocaína, ¿no? Porque es muy adictiva y, y realmente tú cerebro busca eso. ¿no? La, es tremendo, o sea, es tremendo. Lo los voy a buscar y se los voy a compartir el documental por ahí. Pero es muy, muy interesante cómo, cómo habla del tema de la comida, ¿no? Pero no es, no es algo extraño, por ejemplo, algo que a mí, lo, lo primero que me chocó eh, cuando estuve viviendo en, en Estados Unidos es que todo, 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 absolutamente todo en Estados Unidos es dulce. Yo me acuerdo la primera vez que comí, compré pan, me acuerdo que era un pan X que sí dije, creo que era una marca Wonder, ¿no? Que más o menos me sonaba la marca eh, medio conocida. ¡Pum! Saqué el pan, <laughs> me lo llevé, y era pan blanco, ¿no? O sea, un pan integral, pero sin nada y sabía dulce, o sea, como entonces, ya cuando empecé, por eso te digo, aprendí allá a ver la manía de ver las etiquetas. Empecé a ver las etiquetas de las marcas comerciales, todas tenían, no era un poquito de azúcar para eh, empezar la reacción de la levadura, no, era bastante azúcar. Y yo dije, pero, pero, pero ¿por qué el pan debería ser dulce? O sea, yo quiero pan, no quiero, no quiero pan dulce. Entonces, allí empecé realmente la búsqueda a, con lupa, básicamente, encontré simplemente dos marcas comerciales que no utilizaban azúcar. Yo me imagino que utilizaban algún otro activador. Y eh, empecé a buscar panaderías, ¿no? De las que te hacen con masa madre y todo eso, porque quería pan, así como te sabe una marraqueta, no te sabe dulce. Entonces yo quería un pan así. Y eso en Estados Unidos básicamente era misión imposible. Y eh, lo otro que te llama la atención cuando vas a las estaciones ¿sabes? de gasolinera, donde están las fuentes de soda, <laughs> la gente que se sale con una. Ya no es un galón, o sea, son así unos mega, mega recipientes de soda realmente la cantidad de, de soda que toman es. Ahí yo me he concientizado el triple, ¿no? Yo he dicho, ya tengo que rebajar mis niveles de azúcar mucho más de lo que ya no soy una gran consumidora de azúcar, pero de hecho, ahí realmente te vuelves consciente cuando ves ese, ese excesivo consumo de azúcar que tiene la gente, ¿no? Nada más ahí... es refil gratis, ¿no? <laughs> Es que es lo que mi, llegamos a la conclusión, porque mi papá me decía: Te estás alimentando bien, te estás alimentando bien. le dije: ¿Sabes por qué? Papá le dije: Alimentarse, o sea, comer sano aquí en Estados Unidos es carísimo. Pero comer chatarra, pucha, pues es súper barato, ¿no? Un, un combo de, de una de estas marcas que no es muy conocida acá. Me acuerdo que era una hamburguesa del tamaño de mi cara. <laughs> eh, tu malteada grande, tus papas grandes, eso costaba como tres dólares 25 en oferta. Jack in the Box, ahora ya me acordé. Un buen brócoli, una cabeza grande de brócoli, te costaba como 3 dólares. Entonces, ¿qué prefieres comer? No? O sea, en, en, en tu mente la satisfacción está en más y además que vas a tener un poquito de carne y quesito y que sí, tipo, no sé qué, que una cabeza de brócoli. ¿no? Entonces, realmente eh, ahí es donde entiendes por qué esa población tiende a comer tanta comida chatarra. Porque los precios realmente son... Cuando llegué aquí, era la clásica de vamos al, al mercado, iba al mercado con mi mamá y mi mamá regateando y le decía, no importa, yo pago, porque no se me hacía cara las verduras, ¿no? Y, y extrañaba la variedad de verduras que puedes comer acá sin, sin, sin que te afecte tanto el bolsillo y sin que digas, ¿no? Pero es, eh, yo creo que esas son cosas que uh, hay la otra moda en Estados Unidos que está igual que la gente por... Porque le tiene pánico a los, a los plaguicidas y cree que toda su comida viene o sus vegetales vienen sumergidos en plaguicidas, no comen verduras. Entonces se limitan en eso. Entonces, ahí es realmente, por eso yo creo que hay todos estos, estos libros, estos autores que tratan un poco de desmitificar para que dejes un poco de, de traumarte y empieces a comer un poco más sano, ¿no? Empieces a comer esa, esos alimentos que definitivamente deberían estar en tu plato. ¿no? Ah, buenísimo. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ahí simplemente para complementar todo esto, Eddie nos dejó los enlaces en, en el chat de, del documental de la Deutsche Welle, así que pueden verlo, eh, está tanto en YouTube, también en Twitch, así que pueden encontrarlo ahí, los, el enlace para hacerle un clic y poderlo ver. Pero bueno, ahí cabalmente, bueno, ya, ya, ya no tenemos ningún comentario más, así que con eso estaríamos cerrando la sesión. No sé si tú quieres concluir con algo más, Cecilia. Y pues de ahí invitarlos a todos luego a nuestra sobremesa en Discord. Igual Cecilia, cordialmente invitada, Gracias. ¿no? Para, para participar y tenemos una charla abierta sobre el libro de hoy o incluso temas varios, ¿no? Que, que están alrededor de estos libros que vamos revisando todo el tiempo y que evidentemente nos, nos ayudan a construir mucho conocimiento, aprendizaje y todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, Cecilia, te cedo la palabra. Bueno, simplemente como... Como comentario final, yo urjo a la, la población de toda Bolivia, así como politiquera, que realmente pongamos atención a cómo están eh, nuestros planes de estudio, ¿no? Porque sin, sin estos conocimientos básicos de química, que, y que la química debería gustarnos a todos, debería ser una de esas disciplinas que disfrutemos tanto como matemáticas o física o biología, este, vamos a ser presas y nos de muchos engaños, ¿no? Y realmente nos vamos a a deformar hasta en la manera que estamos alimentándonos, ¿no? Entonces, en la medida que aprendamos a gustar de estas disciplinas básicas y científicas, eh, yo creo que podemos empezar a lograr estos cambios. ¿no? Entonces, empecemos a gustar de la química, menos quimiofobia, más química en nuestros, nuestro diario vivir, ¿no? No, buenísimo. No, muchas gracias, Cecilia. Bueno, como les decía quedan cordialmente invitados a Discord, pueden entrar a través del enlace bookmovement.co diagonal Discord, aprovecho de compartirles ahí mi pantalla, les muestro dónde nos encontramos, estamos justo en este lugarcito donde dice Café Buquero, ahí dice café, miren yo estoy conectado, así que pueden, pueden entrar y es una sala en la cual vamos a poder conversar y todo eso. Bueno, nos vemos en un cacho y muchas gracias Cecilia por tu tiempo, igual Eddie por por, por todo el soporte de la revisión, el libro ha estado más que interesante el día de hoy, la verdad me ha dejado seco, yo no... No, no me sentía capaz de hablar porque creo que soy el que mi alimentación menos, <laughs> menos, menos pensada y consciente la tengo, así que, pero bueno, a, a, me, me está ayudando a reflexionar bastante, así que nos vemos el día de mañana, vamos a estar con la revisión de otro libro en el Book Movement, así que nos vemos y nos vemos en Discord en minutos, así que chao, chao. chao.